Altitude, altitude, altitude. Altitude, altitude, altitude. Altitude, altitude, altitude. Altitudes, altitude. Altitude, altitude, altitude. Altitude, 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 altitude. Altitude, altitude, altitude.
Kudasi. In field 1-1. Request navigation assistance. Tree.
Airfield 1-1. Request navigation assistance. Landing. Cobaletti, in field, 1-1, request landing. Cobaletti, in field, 1-1, request landing.
Copy.
Fueling complete.装弹完毕，科普列纪幺洞洞，请求花信质跑道。
布列机幺洞洞，请求起飞。幺洞洞，科布列机，准备就绪后可以起飞，爬升到高度300，参考场压29.86。科布列机幺洞洞，请求导航帮助。幺洞洞，科布列机 ADF， 你的航向是249。Hello, my friend. ¿Qué pasa, bitch? Tío, acabo de ver un vídeo de este, del Invictus este, de Víctor. El Revilla en prime time ayer pidiendo a la Unión Europea que se pusiera a imprimir billetes a lo loco. Que el dinero son papeles, que los impriman y se los den a la gente. Y así producen. Por favor. No me jodas.
Y bueno, y verás tú la que se va a liar porque... ¿Conoces a alguien que sea autónomo? No, yo lo fui en su día. Bueno, menos mal que ya no lo eres. Pues si conoces a alguien, sabe de alguien, que se dé de baja. Que se ve, Hoy han porfa. dicho que no se va a aprobar ni moratoria de impuestos, ni aplazamiento, ni historias de vinagre, nada. A seguir pagando siempre y Hacienda en abril, sí o sí. Que se ven por jodidos. Y tanto. Pues llevo volando un ratito con el Jeff, aterrizaje, despegue. ¿Qué tal? Es muy cuquito de volar, ¿eh? ¡Ay, qué mola! Es muy cuquito. Y Me el ha force gustado más que feedback. el 14, ¿eh? Sí, miau, 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 miau. Mira, de los que llevo probados hasta ahora, este es el único que realmente me tienta, ¿eh? A mí también. ¡Ah, qué precio está, por cierto! Aunque si me lo pillo, tiene que ser pidiéndole dinero a este. Bueno, pidiéndole no, que me pague lo mío. A Robert. A Revilla, pídele que te dé A dinero. Revilla. Revilla, imprímeme unos cuantos billetes, anda. Se le nota el entorrillo, es lo que tiene, pero no se defiende Sí. mal, ¿eh? No, es súper ágil, tío. Y luego el tema Y lo del fly de by armamento, por lo wire, visto. ¡guau, chaval! Es que. Ah, la vibración en pista. Bueno, el ¿Qué te parece? feedback está genial. Se vuela solo, o sea, porque además sueltas el mando y se nota cómo los controles trabajan por ti. Y madre mía, además, qué chulo. No sé si te habrás fijado el modelado interior de las luces, la cantidad de detallitos que tiene. O sea, puedes orientar las luces interiores. Sí, lo oí, lo oí. O sea, es una cucadita. Bueno, no está muy bajo de precio. Habría que esperar bastante, además. No deja de ser una Early Access. Sí. Cuesta $80, ahora mismo está en 65. Yo prefiero esperar. Todavía me queda mucho por darle al 18, mucho por Que darle sí, al que sí, Camov. pero yo tengo claro que si el. Mira, esto me está sirviendo para quitarme mitos y uno de ellos es que este sube mucho en la lista de próximos. Vamos, bueno, no sé cómo andará de armamento, no sé qué ¿Te tiene. acuerdas cuando te dije que yo esperando el 16 tal por esto, el multipropósito que tiene y de repente Ya. anunciamos el JF-17 y yo, ¿eso qué es? Empiezo a leer y digo, hostia, me Sí. mola más que el 16 y tanto. La cabina, los DDI son una gozada. Es una cucada este señor. Ya te digo, y bueno, de momento es el único que tiene radar terrestre. No, no es el único. A ver, el 18 se lo pondrán, pero no No. sé. El sueco tiene. Ah, sí. Claro. A este El lo. sueco lo que tiene tiene el radar más avanzado de tierra, porque está diseñado para volar a baja altitud a más de la velocidad del sonido. O sea, sí, necesitas ver por dónde vas. Este lo único, vamos, para ya dejármele perfecto, es una opción de naval, de portaavión. Dame un segundo porque ahora en un rato no te voy a oír, que tengo Sí. las gafas. Sí, tranqui. A ver. ¿Me Gozada. oyes? Sí. Bien. Ay, tengo que apañarme esto porque al final conseguí hacer que no me cociera Sí. poniendo un trozo de tela, de algodón. Pero es que por abajo, si me lo pongo en la nariz me hace daño y si me lo pongo en la boca, pues no puedo hablar. Me imagino. Pero me puedo tirar horas así. Y tiene un consumo bajito, para ser jet. No uses el posquemador. No, le he usado un poquito para despegue y para ponerle a prueba y tampoco es que chupe demasiado. Y bueno, el aterrizaje es súper sencillo, el despegue es súper sencillo. Tiene mucha inercia el aterrizar o es mi imaginación. No sé, yo le he traído muy muerto, pero tiene paracaídas, ¿eh? No lo usaba el paracaídas yo.
Tiene paracaídas. También le echo en falta un sistema de giro de rueda frontal. Claro, no está pensado para portaaviones. Y Ah, es giro el. cerrado. Yo no sé ponerlo el este de giro. No, no tiene. Hay que hacer como en el Mustang, tirar de freno izquierdo y derecho. Sí tiene giro de rueda. Pues mira que he estado buscando controles y no he dado con él. Mira, lo voy a buscar yo ahora. Venga, vamos a aterrizar a Kobuleti. Que estoy en uno chino además. Me mola mucho oírlo en chino. Kobuleti, wa chao ha yao. 1-2-2, NWS. Y buscamos en controles, pues buscamos. Pues, ¿qué estás offline o...? Estoy en lo de Instant Action. Me metí yo, listo. ¿Has visto lo del tema de lo que te dije, del tema de la alineación y demás? No, no he hecho ningún arranque en frío. De momento, más que nada porque también quería hacerlo un poco, descubrirlo contigo. Pero Vale. no es en plan 18 que le das una ruleta y hace la animación. ¿Este está pensado para gente inteligente o cómo es? Depende. A ver, un segundo. Joder. Esta mierda que no veo. A ver. Esto. Ya está. Me salía autofocus. Tenía que minimizar las cosas. A ver, es. No sé si es que no lo entiendo o qué, pero yo lo veo más complejo. Pero por entendimiento más que otra cosa. Voy a entrar en el Buddy Spy y así le doy el try. Vale. Aunque no hagamos nada. Salimos de una base alejada y ya está. En Golfo. O en los Vale. Golfos. Déjame que aterrice 29 y ya paso de al buddy. 50. Aviso que el server está petado. Pero tú has tocado algo, es decir, has instalado algo. No, no he instalado nada. Os he instalado el driver que te he enseñado. No he probado todavía en online, no sé si va a crashear o no. Pues yo creo que Pero no quiero tengo el probarlo. driver ese, ¿eh? Es driver beta, ¿vale? El último driver beta. O sea, entonces sí lo tenemos. Yo, a mí no, no, el driver beta, aunque tú le pongas que te lo busque, no te lo descarga hasta que no le dices tú que lo descargue. Ya está. Bueno, pues igual lo miro, ¿eh? Te lo tiene que poner ahí en plan, nuevo driver disponible ahí en la derecha, en la esquinita. Qué gracia me hacéis las radios en chino. Es bonito el jodido, ¿eh? Está bastante guapo. Es el más moderno que hay en DCS. Ya solo por las pantallas se nota. Joder. Aquí me pongo el fútbol, aquí me pongo la Fórmula 1, aquí. Sí, voy a ver Juego de Tronos mientras voy al objetivo. Voy a mirar a ver cuál es la pista más alejada. Parte Donde no nos muy, molesten. no sé cómo expresártelo, muy limpio todo. Aparte de que lo que son los paneles, consolas, tiene una lectura preciosa. Es decir, muy nítido, muy bien todo, ¿eh? A ver, la base más alejada, Kerman o Siraz. Ahí tenemos que ir, ¿no? Una de las dos. Vamos a ver, Kerman, a ver si está ahí el Jeff. Sí, tenemos a Jeff en Kerman. Voy para allá. Vale, pues voy a ir aterrizando. Cobuletti, allá voy. Ya está en el Jeff.
bastante pequeño. Es pequeño el avión, ¿no? ¿O es de tamaño normal? De tamaño muy similar al 16. Y además incluso de patrón, o sea, es decir, muy inspirado. Los ves desde arriba y son muy parecidos. Ground Crew. Vamos a ver qué puede llevar esto. Ah, y son pocos slots los que lleva. Fue el tank. Vamos, vamos allá, Copuleti. Poca cosa puede llevar, ¿eh? Muy poco lleva. ¿Pero porque no está implementado o por...? No, no, lleva muy poco por carga, porque no puede llevar mucho. Eso es lo misiles que... aire-tierra, solo puede llevar uno en cada lado. Sí, es verdad que hay bastante variedad, por lo que veo, pero solo uno en cada lado. Bombas, eso, vidrio mismo. Eso le critican mucho, que tiene poco payload. Eso como el avión ya es así. Oh, y verdad que ya no hay el depósito en este server, no me acordaba. Venga, Jeff. Qué fácil eres, cabrón. Sí, somos yo ya. Es cachondísimo, eh. A ver, Electric Ground Electric Power on. A ver si hace hacerlo de la puta línea. Y me mira el control también del steering wheel, que ese tiene que estar por cojones en el stick o alguno de estos. ¿Cómo lo digo? Me da un toño rebotado en la pista, qué pena. Vale, stick. Y mira que he hecho bien. Vale, pues vamos al buddy, ¿no? Yo ya estoy. Estoy buscando mismo el control de giro de la rueda del morro. Me da que no lo vas a encontrar. O a lo mejor sí. Y me qué das, poca fe tienes. Y me das en toda la boca. Vale que soy piloto 18, pero... Somos. Respeto. Lo cual quiere decir que entre los dos no seremos capaces. Buddy Spy, Cáucaso o Golfo. No, en Golfo, ¿verdad? Ah, y un botón de autodestrucción. Luego lo probaré. No lo has visto, ¿verdad? No. Pues eso, que hay un botón de autodestrucción. ¿Qué función tiene? O sea, es decir, ¿en qué caso? No lo sé, luego lo pruebo. ¿En qué caso te autodestruyes? No sé. Porque otra cosa es que lo programes, es decir, que tú lo programas, tiene un retardo que se lleva de 20 segundos y tú eyectas. Entonces, bueno, se destruye. No entiendo qué función le podrían dar. Ni zorra. Sigo buscando el control. A ver, aquí no está. Estoy mirando página por página. No tiene muchos controles. Body Spike. Aquí está, en WS. ¿Dónde? ¿En la N? O sea, en J's está. En J's, qué cabrón. Vale, yo voy a hacer vuelo normal, o sea que... Sí. Vuelo por el mero hecho de volar, vale. Paso para 2 días de aprender sistemas. Vale. ¿Estás en blue? En blue. Vale, pues voy a coger facción. Blue. Ah.
Joder, tu mente está muy lejos para leer lo que pone. No doy contigo. ¿Cómo era? Sí. Te digo dónde estoy. Ya te veo. ¿Ya? A todo esto indicarte que no he instalado el driver. O sea, es posible que a mí me crashe. O a los dos nos crashe. ¿Cuál sería más raro?